ha puesto ese dinero ahí. El Ejecutivo deja claro que no hará cambios en la propuesta planteada para el presupuesto 2015. Algunos diputados quieren bajar el techo presupuestario. Y el Congreso, sin ponerse de acuerdo en cuanto al tema del techo presupuestario, precisamente argumentan que sesionarán a través de mesas técnicas para su análisis. Valentín Tay, alcalde de San Cristóbal Totonicapán, ha sido sentenciado con una pena de un año en prisión conmutable, una multa de 10.000 quetzales y 2 años de inhabilitación del ejercicio como funcionario público por negación de información pública. En noticias internacionales, importante discurso esta noche para migrantes en Estados Unidos. El presidente de ese país va a anunciar hoy por la noche cómo usará sus poderes ejecutivos con el fin de impulsar reformas a la política migratoria. Y la tensión alcanzó su punto álgido en las protestas en favor de la democracia que han tomado Hong Kong durante casi 2 meses, cuando un pequeño grupo de activistas intentó forzar su entrada a la legislatura municipal en enfrentamientos, esto durante la noche. Pregunta del día aparece en redes sociales ya. Si usted quiere participar, lo puede hacer desde muy tempranito. ¿Cuál considera que es la solución para minimizar el tránsito en la ciudad? No solo en la ciudad, hay muchos puntos del país donde se está dando esta situación. Bastante, bastante compleja, por cierto, sobre todo en esta época del año. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con el repaso informativo a esta hora de la mañana, y es que magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad han declarado sin lugar los amparos presentados contra el proceso de elección y selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. De igual manera, se ha ordenado que los magistrados electos deben asumir los cargos dentro de los siguientes 5 días hábiles, sobre todo luego de que sean notificadas las partes para que el Congreso de la República pueda realizar la juramentación de ley. Queremos presentarle algunos detalles de lo que sucedía anoche en la sede de la Corte de Constitucionalidad cuando se daba a conocer dicha resolución. Declarando sin lugar el amparo y en consecuencia indicando que el Congreso debe proseguir el proceso de juramentación con el objeto de que la Corte de, Suprema de Justicia tome posición lo antes posible. ¿Qué les hizo también? Y las salas de apelaciones también. Los votos de los magistrados Hugo Pérez Aguilera, Alejandro Maldonado y Roberto Molina Barreto son los que rechazaron los amparos planteados por las organizaciones de sociedad civil. Los votos disidentes fueron de la magistrada Gloria Porras y del magistrado Juan Carlos Medina Salas, que concluyen que se debió repetir el proceso de selección de magistrados del organismo judicial. Se está fijando que la sesión inmediata que se pueda celebrar por parte del Congreso, que no pase de 5 días a partir de que se notifica el fallo. El pleno inició a partir de las 10 de la mañana y la resolución está contenida en más de 120 páginas, enfatizó Molina. Desde las 2 de la tarde se supo extraoficialmente sobre el rechazo de los amparos, pero fue hasta cerca de las 7 de la noche que se confirmó lo que había trascendido. Yo creo que los puntos que pudieron haber sido objeto de mayor discusión es sobre la aplicación o no de la ley de la carrera judicial y la participación del Consejo de la Carrera dentro de las comisiones de postulación. Eso fue uno de los argumentos más analizados. La otra que fue bastante determinante también es que la Corte analiza la competencia de la comisión de postulación al margen de la competencia del Congreso de la República. Mientras tanto, una manifestante que trabaja en una organización de derechos humanos, pero dijo ir por cuenta propia y como ciudadana indicó estar molesta con la resolución y por el rechazo del antejuicio contra Udi Rivera. Frente a la Corte de Constitucionalidad, la estatua fue cubierta con papel higiénico. Bueno, y representantes de las organizaciones civiles y de derechos humanos argumentaron que la elección fue viciada y por ello era necesario que se repitiera el proceso con el objetivo de evitar que grupos externos pudieran influir en la elección. En cuanto a esta resolución, dieron sus puntos de vista a las cámaras de Guatevisión. Aquí es lo que dicen.
Tras las pruebas que se presentaron en ambos procesos, tanto de comisiones de postulación para Corte de Apelaciones como Corte Suprema de Justicia, ha quedado evidenciado las violaciones que existieron a las normativas que existen dentro del sistema jurídico guatemalteco. Y que se recuerden que la justicia debe ser independiente y sin carga ideológica, que ahora están en un puesto donde no deben de responder a X o Y sector, sino que deben de responder a la ciudadanía, que espera tener también el derecho a una justicia independiente y sin carga ideológica. No me extraña, ¿verdad? Pero la expectativa era que pudieran rescatar el orden constitucional. No me extraña porque solamente confirma que el poder judicial se ha perdido y está cooptado, ya no hay independencia judicial. Todos los escándalos de corrupción que también hemos visto, ¿verdad? Que eso es lo que pretende pues estos dos partidos que han electo a los magistrados electos, valga la redundancia, es garantizarse impunidad para los salientes y para los entrantes. Bueno, y luego la resolución que se dará por parte de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la elección justamente de magistrados de la Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones, queremos también darles a conocer un análisis de las acciones que se presentaron para anular el proceso de elección de dichos funcionarios. Presiones políticas han sido denunciadas desde que se iniciaron las comisiones de postulación por parte de las organizaciones sociales, como Acción Ciudadana y Movimiento Pro Justicia, entre otras. Las presiones se pueden observar desde la forma en que los diputados del Congreso se unen en una alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elección que es cuestionada por Acción Ciudadana ya que la honorabilidad fue discutida por 43 segundos. Otro de los puntos que detonó y puso en evidencia la ilegitimidad del proceso fue la renuncia que hizo la magistrada Claudia Escobar, en la que denunció a Gudy Rivera y al abogado Vernón González por realizar presión para que se otorgara un amparo por la suspensión que hizo el Tribunal Supremo Electoral al Partido Patriota. La Corte Suprema de Justicia conoció el antejuicio planteado contra el diputado del Partido Naranja y lo rechazó en una votación de 8 contra 5 que buscaban que se nombrara juez pesquisidor, algo que dejó en una contradicción institucional al organismo judicial, afirmó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Sierra, al estar procesado por el mismo hecho, Vernón González. 10:10 a.m. y bueno, está generando muchas reacciones este famoso tema de la elección de magistrados, terminando el año y bueno, venimos arrastrando este tema de hace unos cuantos meses atrás, ¿eh? Exactamente, pero la CCE ayer entonces da esa resolución final que, como acabamos de escuchar, tiene a muchos descontentos. Nos vamos a ir a las calles, ¿te parece, María René? Amigos, está nuestro compañero Otto Ángel recorriendo distintos puntos de la ciudad. Bueno, Otto, ¿dónde estás ubicado? Buenos días, cerca de la Corte, para saber qué está pasando específicamente. Buenas tardes, buen día, mejor dicho. Buenos días, Otto. Ricardo Anenza, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. A mis espaldas la Corte de Constitucionalidad, epicentro de la polémica después de la decisión de ayer, pues de mandar a instalar la nueva Corte Suprema de Justicia, elegida en medio de señalamientos de parte de varias organizaciones de sociedad civil. Como ya se ha mencionado, hubo manifestaciones de descontento de parte de algunos miembros de sociedad civil que vinieron en la noche. Todavía logramos ver un poco de papel que fue lanzado a esta estatua y a varios puntos de la Corte por la decisión tomada. La estatua que vemos en este momento pues había sido llenada con papel toilet, con papel de baño a modo de manifestación. No hubo una gran cantidad de gente descontenta manifestándose debido a la hora en que se tomó la decisión o que se anunció la decisión, que fueron las 7 de la mañana. Vemos todavía aquí este cartel que apareció en varias tomas de las notas que nosotros hemos llevado de esta noticia, que dice: el día de hoy pasará la historia como el día que firmará que 3 magistrados han convenido a la CCE, han convertido a la CCE en la Corte de la Corrupción. Se espera que para hoy vayan a haber muchos pronunciamientos públicos de parte no solo de organizaciones de sociedad civil, sino también de varios entes involucrados en la justicia y que participaron en ese proceso, presentando argumentos para pedir que se revirtiera la elección hasta el inicio de ella, que se habían señalado ya varios vicios. Pero eso es algo que va a marcar la jornada de este día. Este es mi reporte aquí desde la Corte de Constitucionalidad. Regresamos con ustedes al estudio.
Bueno, gracias Otto, recorrido entonces, y ahí tiene usted un poco la crónica de lo que puede llegar a ocurrir esta mañana con este controversial tema, ¿no? Exactamente, seguramente van a haber más pronunciaciones a lo largo del día y nosotros vamos a estar muy pendientes de ello. ¿Con más información, vamos María a seguir René? Con más información, claro. Los integrantes de la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas de la Nación indicaron que han finalizado el trabajo de evaluación de los 22 expedientes de los aspirantes a ocupar el cargo, esto conforme a la tabla de gradación. Según el presidente de dicha comisión, Cyrano Ruiz, luego de 19 horas de trabajo, ahora procederán a la elaboración de la nómina de 6 candidatos cuyos expedientes serán presentados al Pleno del Congreso de la República para su elección. Cabe destacar que dentro de los candidatos que obtuvieron mayor punteo están Carlos Mencos y Sergio Osvaldo Pérez López con 57 puntos cada uno, Carlos Enrique López Gutiérrez y Marco Carlos Alberto Taracena con 46, Robelio Isabel Gómez Herrera con 45 y José Pablo Morales Masaya con 41 entre el resto de los 22 participantes. Se ha indicado que la comisión de postulación tiene previsto elaborar este día la nómina para ser presentada mañana viernes o a más tardar el lunes al Congreso, donde quedará en manos de diputados la elección al próximo Contralor General de Cuentas de la Nación. Bueno, y la crisis hospitalaria continúa en todo el país debido a la falta de insumos, la emergencia del Hospital General San Juan de Dios también se va manifestando cuando no se puede prestar el servicio de manera regular, sobre todo a los pacientes que diariamente asisten en busca de ayuda a este nosocomio. Debemos comentarlos que con los puntos más importantes, según los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Nosocomio, la información por parte de las autoridades hospitalarias es que los insumos que ingresan al centro son insuficientes debido a que son utilizados en su totalidad el día que ingresan. El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, ha señalado que el abastecimiento de insumos y medicamentos está en proceso y debido a esta situación que afronta el sistema de salud, la situación de emergencia del hospital podría regularizarse la próxima semana, por lo que pide paciencia a los usuarios y se está trabajando, por supuesto, para solventar dicha crisis. Y ligado a este tema de salud, la Gremial de Farmacéuticos de Guatemala, a través de su representante, Leonel Rodas, han indicado que esperan que las autoridades de salud puedan cancelar la deuda millonaria que se tiene desde hace varios años. Ellos dicen ya es tiempo de que nos cancelen la deuda y que no se les va a permitir trabajar con abastecimiento de insumos. Según los integrantes de la gremial, esperarían el pago total de la deuda, de lo contrario no podrán seguir abasteciendo a los distintos centros hospitalarios del país, con lo cual se generaría otra crisis en el área de salud pública. Es lo que están previendo ahora los farmacéuticos. Hay que sumarle el tema de que los primeros 25 millones ni siquiera alcanzaron para pagar el IVA que nosotros ya pagamos al gobierno, o sea, nos vieron 25 millones que volvieron a regresar otra vez de alguna manera a los fondos del área nacional. Entonces, sí quisiéramos realmente hacer conciencia de que es necesario que la deuda quede pagada este año para que realmente podamos nosotros abastecer a los hospitales. Bueno, y pese a la reunión que sostuvieron expendedores de carne y autoridades del gobierno, no se llegó finalmente a ningún acuerdo con el fin de rebajar el precio de este producto, el cual ha presentado alzas desde inicios de esta semana. Y a decir del representante de la gremial, la carne se va a mantener por el momento entre 26 y 30 quetzales por libra. Aquí tenemos el reporte de un tema que, por supuesto, esta semana nos ha ocupado y mucho, el precio de la carne en el país. Por más de 3 horas, las autoridades de gobierno se reunieron con ganaderos, abastecedores y expendedores de carne para saber los motivos del incremento en los precios. El resultado fue que el gobierno avalara el aumento que se dio en esta semana de 1 y 2 quetzales por libra de carne. Dependiendo del corte, porque los acuerdos que teníamos en julio era de 26 quetzales, y vuelvo a repetir que el acuerdo que hemos llegado hoy es que va a estar entre 26 y 30 dependiendo del corte. Por lo tanto, van a haber cortes a 26 como los teníamos desde el acuerdo de julio. Aunque anteriormente los expendedores denunciaron que los abastecedores incrementaron el precio de 15.50 a 16 quetzales la libra de carne en canal, ahora están de acuerdo con pagarlo a ese costo. Nos hemos comprometido siempre y cuando los abastecedores pues también nos mantengan los precios entre 15.75 y máximo 16 quetzales. Entonces nosotros pues también estamos dispuestos a mantener los precios al consumidor final entre